Hola a todos los seguidores del Mundo Social. Mi nombre es Juan Octavio Díaz. Soy el presidente de la Casa de las Baterías. Voy a compartir con todos ustedes un poquito de mi rutina diaria, digamos, de trabajo. Ahora con esta nueva realidad y la situación del COVID, ¿no? Básicamente, lo que puedo comentar es que ahora estamos trabajando todos, incluyéndome a mí, mucho más que antes. Tenemos reuniones constantes, porque obviamente la situación lo amerita, la situación exige que uno esté constantemente revisando. Hay cambios de procesos, hay nuevas realidades, hay nuevas situaciones, cada día cambian las reglas o han estado cambiando, y eso nos ha causado que constantemente hemos tenido que estar reuniéndonos. Nosotros hemos estado usando la herramienta de Google Hangouts y con esa herramienta pues todo el equipo de trabajo programamos citas y nos reunimos varias veces al día, tanto el equipo de Panamá como el equipo de Centroamérica. Hemos coordinado reuniones diarias de updates de las diferentes realidades en los diferentes países, con la parte legal, la parte normativa, de las nuevas cosas que pasan todos los días con el COVID. También hemos creado comités nuevos que no existían antes, y ha sido una labor bien intensa de un equipo de trabajo fabuloso con el que tengo la dicha de contar. Y nada, yo básicamente a las 8 y media de la mañana ya me meto en un cuarto a trabajar y no salgo de ahí hasta las 5 de la tarde, básicamente. Bueno, a veces para almorzar un ratito. Una vez que se supo que el COVID llegó a Panamá, lo primero que nosotros hicimos fue tomar ciertas medidas. Definitivamente lo primero fueron medidas para el resguardo de la salud de nuestros colaboradores. Comenzamos inmediatamente la distribución de gel alcoholado y mascarillas mucho antes que se diera, de hecho, la cuarentena y el orden de cierre de los negocios y tal. Nosotros ya teníamos compras importantes de mascarillas y gel alcoholado y fuimos distribuyéndolo a todos nuestros puntos de venta y a nuestro personal, tanto de salas de venta, o sea, de sucursales, como administrativo. Así que eso fue lo primero que comenzamos a hacer, ¿no? Hasta que poco tiempo después ya se ordenó el cierre total de todas las empresas, y eso pues nos llevó a operar solamente servicio a domicilio. Y continuamos manteniéndolos, equipando, como al día de hoy, con todo lo necesario, cuando las mascarillas, como dije, usamos hasta las N95, después indicaron que no eran necesariamente las más apropiadas, sino los tapabocas, los geles alcoholados, para que todos estuvieran en todos sus lugares. Como no estaban atendiendo clientes en salas, no había una instrucción sobre eso, sino una instrucción sobre cómo el manejo con el cliente uno a uno en los domicilios. Nuestros motorizados no tienen mucha interacción con el cliente porque es más con el carro, ¿no? Entonces la distancia, mantener la distancia y todo eso es bastante viable, ¿no?, en nuestro tipo de servicio, ¿no? Con respecto a actividades de RSE, miren, yo creo que RSE más que actividades per se es una forma de hacer los negocios, ¿no? Es una forma de operar. Y nosotros seguimos operando de esa forma, y es una forma responsable. Cuando una empresa se dice socialmente responsable, es que actúa así siempre. No necesariamente son unos actos o acciones específicos. Evidentemente, el ADN de nosotros siempre hemos querido que vaya alineado con los principios de la responsabilidad social, y así ha sido durante este tiempo, ¿no? El completo concentración en nuestra gente, y comienza por casa. El RSE tiene que comenzar siempre por casa. Hay que ser justos con las personas, hay que ser correctos, hay que hacer las cosas bien. Obviamente esto nos puso en una situación súper difícil, porque en el momento que nosotros nos cerraron las 28 tiendas y la administración y todo, pues no quedó mucha más opción que hacer una cantidad importante de suspensiones de contratos, que ha sido la decisión más difícil para nosotros en toda nuestra historia. Definitivamente fue la más difícil. Bueno, con respecto al tema de
el día de mañana, yo puedo decir que yo lo veo digo, con algo de aprensión, pero con optimismo. Es decir, vamos a tener una nueva realidad que nos va a impactar por un tiempo hasta que el tema de vacunas y el tema quizás de la solución del problema esté más, de la solución médica, quiero decir, el problema esté más a mano, pero yo veo que mientras tanto tenemos que acomodarnos a vivir como estamos ahora mismo más o menos viviendo, ¿no? Va a haber una nueva realidad en cuanto a cobros, va a haber un mercado disminuido, va a haber un mercado también golpeado en la parte de la clientela, en las cuentas por cobrar, va a ser un tema complicado. Va a haber empresas que pienso que no van a quizás a aguantar el golpe, espero que sean las menos, pero sí vamos a ver un mercado definitivamente reducido y quizás un retroceso en el tiempo, por lo menos para nuestra realidad, de unos no sé qué, 5, 7, 8 años de números, ¿no? Entonces tenemos que ajustar también consecuentemente con esos números, ¿no? Quizás los números de venta o los números de gestión que nosotros podemos hacer, ¿no? Para esa nueva normalidad nos estamos preparando, básicamente, primero entender para dónde va el mercado, ¿no? Ajustar la operación y ajustar la empresa a la nueva realidad. No podemos estar desfasados pensando que la empresa va a seguir siendo la que era antes de este problema, ¿no? La empresa es otra. Entonces, entendiendo eso, entonces ajustamos en todos los sentidos todos los temas que haya que ajustar, ¿no? Ojalá sean los menos traumáticos posibles y vamos a procurar que así sea. Pero evidentemente de alguna forma pues va a haber que tener que haber algunos ajustes, ¿no? Algún otro aporte que puedo con ustedes compartir es el tema de la reinvención, ¿no? Las empresas tenemos que reinventarnos. Nosotros mismos nos tocó dentro de pandemia reinventar, por ejemplo, nuestro proceso de servicio a domicilio. No, nuestra empresa, a diferencia de lo que algunas personas perciben, nuestra empresa realmente vende muy bajo porcentaje de sus ventas a domicilio. Si acaso un 20, 22, 22%, cuando de repente cierran todas nuestras tiendas, el 100% de la demanda se va a domicilios, ¿no? Entonces, incluso nuestros sistemas de cómputo no estaban diseñados para manejar ese nivel de demanda, ni nuestras telefonistas, ni nuestra central telefónica, ni la forma como operábamos. Entonces, todo hubo que desmontarlo y remontarlo por teléfono. Eso nos ha enseñado a sobre la marcha reinventarnos y eso nos ha enseñado a que es posible hacerlo, ¿no? Y que solamente toma ingenio, trabajo y contar eso sí con un equipo prácticamente de lujo como el que nosotros tenemos la dicha de contar, como dije antes. Y nada, pues esperemos que lo que nos depare el futuro sea, aunque por un tiempo va a ser duro y de esta vamos a salir todos heridos, ojalá que las heridas sean sanables en un corto tiempo y que pronto veamos esa nueva normal, esa nueva normalidad ya ajustados nosotros a ellas. Gracias.